que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo y tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. No temeré, aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú así es, amados hermanos, muy buenas tardes. Estamos hoy en una oportunidad nueva para poder llegar hasta la intimidad de sus corazones. Es un día hoy, 26 de abril del 2020. Estamos hoy gozosos de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Es la Iglesia en Casa, desde Sterling, Virginia, de Washington, diríamos mejor, al mundo entero. Y gracias por estarnos hoy viendo y compartiendo con nosotros estos cortos minutos, porque la verdad que es muy corto, pero un minuto, un segundo en las manos de Dios es muy valioso. La Biblia dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Padre bendito, en tus manos y en tu nombre, hoy ponemos, Dios mío, estos minutos en tus manos. Señor, reconociendo que en tus manos siempre es bueno estar y en tus manos nos da Dios, nos das tú la fuerza para poder
sobrellevar, para poder sobreponernos, para poder, Dios mío, ser más que vencedores por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Padre bendito, y esta hora envío, Dios mío, bendición por la palabra a cada uno de los que hoy esta tarde nos están viendo, Señor. Padre Santo, al mundo entero, queremos hoy que tu Espíritu Santo toque los corazones. Hoy, Espíritu Santo, consuela una vida que está llorando quizá la pérdida de un ser querido. Espíritu de Dios, fortalece, te lo pido hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu poder y tu presencia sea dando la fortaleza necesaria. Y también, Espíritu de Dios, oro para que tú te glorifiques sanando una vida. Hoy, esta tarde, muchos Espíritu Santo que usted mismo sabe y conoce que están sufriendo y están a punto de morir. Pero ten piedad y misericordia, Espíritu de Dios, consuela y ahí haz una obra salvadora, una obra redentora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, amados hermanos. Bueno, hemos puesto este servicio en las manos de Dios hoy. Tenemos la oportunidad de estar acá juntamente con mi hermano Carlos Navarro, mi hermana Norca. Y voy a dejar así, de una manera muy poderosa, mi hermana Norca, que salude a todas las mujeres guerreras de la iglesia Pentecostal Proyección y Poder. Así que, hermana Mari, estamos hoy aquí contentos y gozosos de poder ser parte de este movimiento vivo. Amén, al mundo, pastor, entero. Amén. Damos gracias al Señor, amén, porque estamos aquí y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, amén. Y estoy aquí para animar a cada mujer, amén, de Proyección y Poder y a cada una de aquellas que nos están mirando, amén, alrededor del mundo. Y la palabra allí en Zacarías, amén, en Zacarías 2:10 dice: Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion, porque he aquí, vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Amén. Así de que vengo animando a cada mujer que está allí, levántate, canta, allí toma tu familia, coge el pandero, alaba al Señor, glorifica a Dios, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Es tiempo de levantar nuestra casa, es tiempo, amén, de fortalecer a nuestros hijos en el Señor, es tiempo de que como familia, nosotros nos levantemos, amén. Así de que te animo allí, mujer de Dios, vamos, canta, canta y alégrate, vamos, allí donde estás, alégrate, glorifica al Señor, porque sabemos que Dios va a hacer grandes cosas. Así de que bendigo a cada una de aquellas mujeres que nos están escuchando, que nos estamos viendo, y esperamos que pronto, con la ayuda del Señor, nos veremos, y si no, hermano, allá en el cielo, amén, canta. Estaremos juntos y glorificaremos al Señor, porque el Señor es bueno y maravilloso. Amén. Así de que gracias, pastor, por la oportunidad. Claro. Así de que Dios les bendiga. Hermana Mari, para mí es un privilegio esta tarde poder estar acá junto. Está su esposo a la par. Ya en su momento él nos saludará, pero... usted tiene familia en Colombia, tiene familia, no sé en qué lugar, sería oportuno. Sí, allí está, sí, me están viendo, ¿verdad? Nos están viendo mi prima Yami en Ámsterdam, amén. Zuli, te mando un fuerte abrazo, amén. Se ve que está trasnochándose allí en Colombia, también en Curazao, amén, en Miami también. Así de que le mando un fuerte abrazo y gracias por todo el apoyo. Amén. Así es, de esa manera queremos llegar hasta a cualquier lugar del planeta. Este Amén. Medio es algo maravilloso. De hecho, saludamos allá a El Salvador, que muchas personas, los pastores nos están sintonizando, nos están viendo, mi madrecita querida, nuestros hermanos, no solamente en sangre, sino en Cristo Jesús. Y bueno, estamos acá para continuar. Gracias, hermana Mari. Esas son palabras poderosas. Hermana Erika, en su momento dado, de hecho, estará con nosotros acá. Amén. Carlos Magno, algunos líderes también, porque Amén. Quizás quisiésemos tener a todos acá en la iglesia, sí. Pero usted sabe que estamos en la casa ahora. Amén. Y en la casa no caemos tantos. Pero gracias, hermana Mari, gracias. Por estar con nosotros. Amén. Así que, hermanos, qué bueno que estamos en esta oportunidad acá reunidos para poder llegar a ahí donde usted se encuentra. Reconocemos del amor de Dios. Y esta tarde también tenemos una participación desde El Salvador. Están saliendo a las calles a orar. Están saliendo a las calles intercediendo, arruinando toda obra de las tinieblas. Y damos gracias a Dios por el pastor Héctor Antonio Llanes, pastor allá representante de la misión pentecostal, Proyección y Poder en El Salvador.
Y tenemos un corto video donde ellos han andado en las calles en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tribulación. Se levanta la voz de Dios por las calles. Y ahí han andado ellos orando, clamando. Así que queremos que usted vea que en El Salvador hay personas, hombres, pastores, como en el mundo entero, que estamos levantando la bandera y no hemos doblegado nuestro testimonio a los Baales. No hemos doblado nuestras rodillas a los Baales. No hemos besado con nuestras bocas a los Baales, sino que más bien reprendemos la obra de las tinieblas, reprendemos enfermedades. Amén. Y aquí estamos para manifestar el poder de Dios, porque el poder de Dios es real. Así que vamos a ver un corto video con la ayuda de Dios para que vea usted qué están haciendo en El Salvador, y felicito al pastor general en El Salvador. Tomando el control, amado Rey, de toda la autoridad, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta nación sea gobernada por tu presencia, que tú seas, oh Dios, tomando el control, que tú seas reprendiendo todo virus, Señor, toda enfermedad, toda pandemia, Señor, es esparcida en el nombre de Jesús, Padre eterno. Que tu presencia se mueva, oh Dios, que tu gloria sea manifiesta, Señor. Que ninguna hueste toque nuestra morada, Señor. Que tu palabra, oh Dios, se cumpla en nuestras vidas. Padre, tú mismo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Amado Dios, queremos exaltar tu nombre. Queremos seguir glorificando tu nombre. Queremos más y más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos exaltar tu nombre. Queremos glorificarte. Que esta palabra, Señor, no llegue a vacía a sus corazones, oh Dios. Que esta palabra haga rema, Señor, en cada vida, en cada corazón, aquel angustiado, aquel menesteroso, aquel afligido, Señor, tenga respuesta de ti, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, reprende toda artimaña de Satanás. Que tú seas, oh Dios, glorificándote ahí en esos hogares. Padre, el único que puede proveer, el único que puede sanar, el único que puede libertar, el único que puede tomar posesión entre nuestras vidas, de nuestras casas, eres tú, Señor. Por eso te pedimos, oh Dios, gime nuestra alma delante de ti. Nos postramos delante de ti, amado Rey, para que seas tú glorificándote con poder, Señor. Para que seas tú, Señor, reprendiendo toda artimaña de Satanás, toda hueste sean esparcidas por el poder de tu presencia, oh Dios, sean echadas a la profundidad de la mar, Señor. Padre, que en esta mañana, Señor, aquel que nos puede escuchar, puede entender que sin ti nada somos, oh Dios. Que toda alma venga al arrepentimiento, Señor, que toda alma reconozca, oh Dios, tus caminos. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús te suplicamos que tú te muevas con poder y gloria, que tú te muevas ahí, Señor, donde hay necesidad, Señor, ahí donde hay almas que gimen, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, proclamamos, oh Dios, que este país es cubierto y acorazado con la sangre de Cristo, Señor, que no hay hueste, no hay principados que puedan gobernar, porque tú estás con nosotros, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, oh Dios. Toma control tú, Señor, de toda finanza, de toda enfermedad, de toda pandemia. En el nombre de Jesús, Señor, tú tienes el poder, Señor, tú tienes la gloria. Tú eres la solución, nadie más, oh Dios, tiene la solución a estos problemas. Solamente tú, Cristo de la gloria, tienes la solución a todo problema, a toda angustia. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, oh amado Rey. Muévete con poder, muévete ahí, Señor. En los hospitales, muévete ahí, Señor. Donde hay personas positivas de este virus, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, el único que trae la sanidad eres usted, Señor. Por eso proclamamos, oh Dios, que esta ciudad, que este país es para ti, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, andamos dando las buenas nuevas de salvación. Tu palabra dice claramente, oh Dios, por tanto ir y hacer discípulos de las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, proclamamos liberación a aquel que está cautivo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, liberta a aquel que está en angustia. Liberta, oh Dios, tu palabra dice, Señor, claramente, que la luz de Cristo te alumbre.
Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que estamos haciendo en Centroamérica, El Salvador. El pastor Yana y el equipo de guerreros que desafiaron, no las autoridades, pero desafiaron toda fuerza de las tinieblas, orando y clamando y pidiendo misericordia, como así bien nos pidieron los presidentes mundiales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el pastor, el presidente de Guatemala, Alejandro Maitei, me parece que es su apellido, Benítez, allá de Paraguay, Bolsonaro de Brasil, Estados Unidos, Trump, líderes mundiales han pedido misericordia a Dios y nosotros como iglesia en obediencia a ellos, pero más que a ellos, a Dios, porque dice la Biblia que oremos por todos los hombres, pero máximamente por los que están en eminencia. Así que bendito los presidentes y que luchen por la responsabilidad que tienen de sus países. Les bendecimos y así estamos peleando la buena batalla de la fe. Así que hablando de la buena batalla de la fe, esta tarde vamos a ir a la palabra de Dios y hoy ha venido mi hermano Carlos Navarro como, bueno, a traer ese mensaje poderoso de la palabra, hermano Carlos, usted maestro de la congregación y bueno, adelante con ese mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Es para mí una bendición, un honor, un privilegio, ¿verdad? Una responsabilidad de estar delante de estos medios y llegar hasta la casa, la intimidad de las personas. Le animamos a que escriba su nombre, su petición. Al final el pastor va a estar orando por cada petición que se escriba. Ahí se van a estar sacando aparte. Así que creámosle al Señor en esa tarde. Creamos por milagros, por sanidades, por liberaciones. Creamos por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Creamos por algo poderoso. Saludamos a los hermanos, ¿verdad? Cada uno de los líderes de reuniones familiares. Los saludamos, el líder de caballeros, ¿verdad? El líder de mujeres que ha saludado. Y cada uno de los hermanos que está en sintonía. Aquellos que no han podido de una u otra manera estar en sintonía. Pero las animamos también los jueves estar aquí a las 7 de la noche, se está transmitiendo en vivo en este lugar por estos medios para llevar una palabra y una oración poderosa para sus vidas. Vamos a estar hablando en esta tarde algo de parte del Señor, así que le animamos a creer. Si usted también tiene algo para compartir, un testimonio, escríbalo ahí, comparta con nosotros lo que el Señor está haciendo, lo que Dios está haciendo, comparta lo que Dios está haciendo en su vida, comparta lo que Dios está obrando en su corazón, obrando a través de la palabra, a través de la oración, el poder de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Quiero hablarle en esta tarde acerca de manteniéndonos firmes en la fe. Es necesario mantenernos firmes en lo que creemos que es la palabra del Señor. Quiero leer una palabra en capítulo 14 de Mateo, una palabra conocida, pero quiero hablarle algo directamente a su corazón, directamente a su espíritu. Saludamos a los que nos escuchan, ¿verdad?, fuera de este país, allá en Centroamérica, allá también en la familia de mi esposa, allá en Holanda, allá en Colombia y otros lugares, ¿verdad? En Curazao, familia que conocimos hace algún tiempo que estuvieron por acá también. Dice la palabra del Señor en capítulo 14 de Mateo, verso 22 al verso 33. Hay una palabra poderosa y dice: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Continúa diciendo la palabra del Señor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, yo quiero que tome nota esa palabra, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a la cuarta vigilia de la noche. Escuche esto, Jesús vino a la cuarta vigilia y a ellos andando sobre el mar, verso 26, y los discípulos viéndolos andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame, Señor, o Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Verso 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Han pasado muchas cosas desde que ha comenzado esta situación. Han pasado algunas situaciones que muchos, algunos quizá la ignoran, otros saben que, que han sido transmitidas, han sido dadas. Aparecieron muchas cosas diciendo, por ejemplo, alguien dijo de que vendía gel ungido para curar lo que era el coronavirus. Que vendía el gel ungido para curarse de la muerte. Imagínense esa situación. Otros salieron diciendo que en la Biblia iba a encontrar un pelo y que ese pelo iba a tener la cura para el coronavirus. El único pelo que encuentro es el que se me cae a veces cuando leo la Biblia, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que se escuchan a través y específicamente en estos tiempos. Escuche eso, hay una situación, otra persona apareció diciendo que el 21 de abril todos los que salieran se iban a morir porque iba a venir una plaga de parte de Dios para la gente. La gente está hablando cosas que muchas veces ni entiende y hay que tener mucho cuidado con esa situación. Entonces, porque dice, la persona decía, dice Dios que una plaga mataría a todo aquel que estuviera fuera de los hogares el 21 de abril. Imagínense lo que se está hablando. Otros empezaron a profetizar que el virus no iba a ser pandemia. Otros empezaron a decir, escuche esto, empezaron a decir que para el tiempo que se llama Semana Santa, el virus se iba a parar. Y otros empezaron a decretar cosas en contra del virus, pero nada sucedió. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. Hay que tener, prestar atención a lo que la gente está hablando, porque muchas veces dicen que está hablando de parte de Dios, pero no están hablando de parte de Dios. Están hablando, dicen, de parte del Señor, pero están hablando de parte de otro Señor que no es el Señor Jesucristo. Ahora hay un detalle, el mundo está viviendo una turbulencia, eso lo tenemos bien claro, una turbulencia. La iglesia también está sintiendo esa turbulencia, la iglesia está sintiendo situaciones difíciles, por supuesto que sí, pero la iglesia tiene la fe para mantenerse a flote, la iglesia tiene la fe para mantenerse sobre esta situación, sobre esta condición. El mundo es sacudido por la inseguridad, el mundo es sacudido por el miedo, el mundo es sacudido por la preocupación, el mundo es sacudido por la desesperación, por la ansiedad, por la intimidación, por muchas cosas. El problema no es si esto sacude al mundo, el problema es que muchas veces aún aquellos que nos llamamos, que decimos que estamos firmes en la fe, firmes en la palabra, nos están sacudiendo estas cosas también. Y por eso es que estamos haciendo un llamado en esta tarde a mantenernos firmes en lo que creemos, lo que las promesas del Señor ha dado sobre su iglesia, para sus hijos. Ha dado el Señor promesas para nosotros, porque el problema no es que Jesús se mantenga a flote o caminando sobre el agua. El problema es este, o caminando a flote sobre esa turbulencia. El detalle es que sus discípulos tengan la fe suficiente para mantenerse sobre esa turbulencia. Eso es el detalle importante, es creer que nosotros nos vamos a mantener sobre esta situación a flote por la fe que tenemos en Él. Hay un detalle importante que en Lucas capítulo 22 dijo, que se dijo también hablando de la hija de Jairo, y es dijo también el Señor, hablando de Simón, perdón, Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Si hay algo que el enemigo quiere quitarle a usted, es la fe. Si hay algo que el enemigo le quiera arrebatar, es la fe. Y en medio de circunstancias difíciles, eso es lo que le quiere quitar. En medio de la crisis que está pasando, eso es lo que le quiere arrebatar. Por eso es que Jesucristo dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y esa es una de nuestras oraciones. Que usted está pasando por situaciones difíciles, que su fe no falte, que su fe no mengue, que su fe no baje. Al contrario, que crezca para creer por lo que Dios tiene para usted. Si Dios se ha dicho que usted no va a morir, no va a morir. Si usted ha dicho que tiene una asignación en esta tierra y que tiene que cumplirla antes de partir, usted la va a cumplir. Y por eso es que estamos en esta tarde hablando sobre esta palabra. Y es que el Señor dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Ahora, la pregunta en esta tarde es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está su fe que me está escuchando, inclusive los que estamos acá? ¿Qué tipo de nuestra fe está menguando? ¿Nuestra fe está decayendo? Visitamos al otro día a alguien sobre situaciones y alguien me dijo, siento que ya no doy más, siento que ya no voy a salir de esta. Y yo, y una palabra que vino a mi espíritu es sobre esto, porque el enemigo quiere quitar su fe, y cuando la fe es removida, entonces es fácil atormentarlo, perturbarlo,
hacerlo. Y entonces sí, usted va a ser sacudido por la ansiedad, usted va a ser sacudido por la preocupación, usted va a ser sacudido por la desesperación, usted va a ser sacudido por el miedo, que es lo que muchas veces estamos reprendiendo, porque se mueve un ambiente de miedo y quiere que el miedo apoderarse de la situación, y le viene un pensamiento: no vas a salir de esa situación, vas a quedar allí en cama, nadie te va a visitar, estás solo. Entonces situaciones como eso, pero no es ese el caso. Por eso estamos hablando de mantenernos firmes en nuestra fe. Ahora, ¿cómo está usted en esta tarde? ¿Cómo se encuentra usted donde me está escuchando en diferente momento en este lugar? En Marcos capítulo 5, un caso que conocemos mucho, y es que mientras el caso de la hija de Jairo, ¿verdad? Un caso muy, muy, muy particular que hemos conocido, y es que en un momento dado, Jesús dice, mientras él hablaba, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y es que ese es el detalle, lo que el enemigo quiere lograr, es causarle temor. ¿Temor a qué? Temor a que pierda el familiar. Hay gente que tosiendo por la alergia está y dice: me cayó el coronavirus. Eso es lo que el enemigo quiere hacerle ver, de que quiere causarle miedo. Pero una palabra para esta tarde es: no temas, cree solamente. Hay algo, hermano, y hay gente que está un poco preocupada y la ansiedad quiere llegarle porque el lugar donde trabajaba se cerró. Estamos orando para que Dios, en medio de esta circunstancia, haga una obra poderosa. Uno de los títulos de nuestro Dios es proveedor, lo que en hebreo le llaman Jireh, ¿verdad? Jehová Jireh o Yahweh Jireh. Entonces, Él es uno de los títulos, es proveedor. Aquí es donde tenemos que ver la mano de Dios proveyendo según las necesidades que estamos pasando. Aquí es donde nosotros, nuestra fe se pone a prueba. Y hay algo muy importante, hermano. Hay personas que en este momento están siendo azotadas, estando tal como lo fue la barca en aquel tiempo, pero quiero que vea algo: no por el viento en este tiempo, sino por diferentes situaciones. Hay gente que está siendo azotada por diferentes situaciones. Hay gente que no está padeciendo de lo que estamos viviendo en la actualidad, pero está padeciendo de otro tipo de enfermedad. Y hay gente que está padeciendo de situaciones espirituales. Hay gente que está siendo atormentada por espíritus malos. Gente que está siendo atormentada por espíritus inmundos, aún en la intimidad de la casa. Pero es por eso que venimos hablando esta palabra. Mira, hay personas que en este momento están siendo azotadas, no por el viento, sino por diferentes situaciones. La palabra azotar, y esto es lo que le quiero decir, la palabra azotar en el lenguaje bíblico tiene que ver con atormentar, con afligir, con angustiar y con fatigar. Entonces, esas cuatro cosas, si usted está pasando por una de esas cuatro cosas, usted está angustiado, no importa si es por la situación que estamos viviendo, o está angustiado por la situación, otro tipo de situación, entonces usted está siendo azotado, usted está siendo azotada, pero eso es lo que tenemos que ver en este momento. Escuche esto: si usted está siendo atormentado por diferentes cosas, pensamientos que el enemigo pone, porque ahí es donde va a venir el ataque, en su mente, pensamientos que le pone que no va a salir de esa, que su situación se va a empeorar, que su familiar no va a salir de la circunstancia donde está, que qué es lo que va a pasar después. Ha salido una nueva verdad, una nueva noticia ahí sobre algunos detalles sobre inmigración, y la gente se pone así como un poquito tenso y se pregunta qué va a pasar después. No se deje atormentar por el enemigo, Dios va a hacer algo al respecto. No se deje atormentar por la situación, Dios va a hacer algo al respecto. Y eso es lo que le venimos a decir en esta tarde: Dios va a hacer algo al respecto. Hay personas que tienen los vientos en su contra. Escuche esto: hay personas que se sienten que están remando en contra de la situación y dicen: nada me sale bien, nada me sale bien, no puedo llegar a donde quiero llegar. Las cosas que he intentado no las he logrado, las cosas que he emprendido me he quedado a la mitad. Hay personas que tienen los vientos en su contra y se sienten que ven de avanzar, están retrocediendo, que en vez de flotar se están hundiendo. Ahora, este es el detalle: mucha gente, en vez de mejorar, siente de que está empeorando. Entonces, lo que le quiero preguntar acá es esto: si el Señor le dijo que fuera a ese lugar, él va a llegar a la cuarta vigilia. Ahora, si el Señor no le dijo que fuera a ese lugar, yo le voy a decir una palabra después.
Y es que la misericordia de Dios va a hacer algo. Pero si usted está sintiendo que las cosas están en contra, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿estoy caminando delante de Dios correctamente? ¿Cómo estoy delante de Dios? Porque hay gente, el otro día hablamos con alguien y me dice, es que los hijos de la persona son rebeldes. El detalle es, pero ellos son también rebeldes, los padres también son rebeldes con Dios. Es un detalle que nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero nosotros no queremos obedecer a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Es algo muy irónico. Ahora, tenemos que prestar atención. Si estamos remando en contra, si los vientos están en contra nuestra, entonces, si yo he sido enviado a ese lugar para donde voy, aunque el viento esté en contra, yo voy a llegar. Si yo he sido enviado a ese lugar, si Dios me ha designado ese lugar que esté, que vaya, que haga, entonces, aunque el viento esté en contra, escúcheme muy bien, el Señor va a llegar en el momento adecuado. Ahora, si no ha sido enviado, usted va a sentir un poco más difícil la situación. Usted va a sentir un poco más complicada la situación. Pero vengo a darle una palabra en esta tarde. Escuche bien. La palabra del Señor nos dice que Jesús llegó donde los discípulos a la cuarta vigilia. Mi pregunta es, ¿acaso Él no pudo llegar a la primera vigilia? ¿Acaso Él no pudo llegar a la segunda vigilia? ¿O acaso Él no pudo llegar a la tercera vigilia? ¿Por qué Él esperó llegar a la cuarta vigilia? Por eso es que muchas veces usted está pasando por situaciones difíciles. Siente que ya no da más. Hay algunos de ustedes que estamos, ¿verdad? Algunas de las personas que estamos en la primera vigilia. Y a la primera vigilia usted siente que ya no da más. En la primera vigilia dice, no, ya no puedo más. Siento que aquí me quedo. Siento que ya no continúo. Pero está en la primera vigilia. Usted, en otras palabras, usted aguanta otro poquito más. Usted muchas veces, Dios nos deja, ¿verdad? Para que aprendamos, ¿qué? Aprendamos a determinar, a ver cómo el poder de Dios se manifiesta. Muchas veces le damos el crédito al doctor, le damos el crédito al abogado, le damos el crédito a otras cosas y no a Dios aún cuando está el milagro, no a Dios aún cuando Él está claramente haciendo el milagro. Usted se imagina que Él llega a la cuarta vigilia y los discípulos estuvieran diciendo, ah, bueno, qué bueno que el viento se calmó. No, a la cuarta vigilia Él hizo un milagro. Por eso le estoy diciendo, hay gente que está en la primera vigilia, hay gente que está en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, pero hay gente, escuche esto, hay gente de que en este momento Dios está llegando ahí. Dios está llegando a la cuarta vigilia, está llegando a ese lugar para hacer algo poderoso ahí, para calmar la situación por la cual está pasando, para calmar la condición por la cual está pasando, para sanarlo en este momento. Si este momento se vuelve la cuarta vigilia para usted, va a recibir la sanidad en ese lugar, la liberación en ese lugar, va a recibir un milagro en ese lugar, milagro de provisión, va a ser algo poderoso en la vida suya. Por eso es que le hago esta pregunta sobre esto. Mire, la palabra del Señor nos dice que Jesús llegó donde los discípulos a esa hora. ¿Por qué? Ellos se dieron cuenta de que no podían hacerlo solo. Ellos se dieron cuenta que necesitaban la ayuda de Dios. Ellos se dieron cuenta que necesitaban de alguien que estaba por arriba de las circunstancias naturales, por arriba de lo que se está diciendo. Ah, mire, pues no se ha encontrado, por ejemplo, en lo que estamos pasando, la cura. Pero arriba de estas circunstancias, escuche bien, arriba de lo que se está hablando, hay alguien que sí tiene la cura. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Hay alguien que sí puede curarlo y sacarlo de donde está. Hay alguien que sí puede calmar la tempestad por la cual está pasando. Hay alguien que puede sacarlo de la circunstancia en la cual está sucediendo. Hay gente que dice, no da más. ¿Por qué? Porque está así, dado a una adicción, a una condición. Pero Dios puede sacarlo de esa situación. Ahora, hay unas cosas que yo quiero mencionarle. A algunos de ustedes que me están escuchando, algunos de nosotros, es algo que, hermano, necesitamos entender, y es, ya estamos en la cuarta vigilia. Hay gente que, como Pedro, ha empezado a hundirse. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Pero la diferencia, escuche esto. Hay gente que ha comenzado a hundirse. Ya está going down, va para abajo. Pero la diferencia entre usted y Pedro es que Pedro clamó al Dios verdadero.
Es que Pedro clamó al Dios correcto. Mi pregunta en esta tarde es, ¿a quién usted está clamando en este lugar? Sabe que es un poco difícil. A veces escuchamos a gente que dice, bueno, ya preparé mi bebida alcohólica. Así dicen, para la tarde, al salir a trabajar, voy a bebérmela. Mi pregunta es, en medio de esta circunstancia, por favor, humíllese delante de Dios. Humíllese delante del Señor. Busque la voluntad de Dios. Clame al Dios correcto, al Dios verdadero, que creó los cielos y la tierra, para que pueda ver la mano poderosa en la vida suya. Necesitamos que así como Pedro clamó al Señor Jesucristo, usted en su hogar, usted en su casa, el otro día alguien me decía, Carlos, ¿por qué cosas están cerradas la iglesia ahora que uno necesita? Y uno dice, pero si nunca ha ido, bendito el Eterno. Entonces lo que sucede es que necesita aún en la casa humillarse, aún en ese lugar volverse al Señor, ahí en ese lugar donde nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Mira, el que ve en el secreto dice que le va a recompensar en público. Ahí en ese lugar humíllese. Por eso es que alguien decía una cosa, si en este tiempo, que tiene mucho tiempo, si en esta circunstancia, ¿verdad? Si en este momento, que tiene mucho tiempo, usted no apartó tiempo para leer la Biblia, no apartó tiempo para orar, no apartó tiempo para ayunar, no lo va a apartar no sé cuándo. Entonces, por eso necesitamos prestar atención a lo que estamos viviendo. Si en esta circunstancia, ¿verdad?, que estamos viviendo, momentos que estamos pasando, que muchas veces tenemos el tiempo para hacerlo, para buscar del Señor, pero si en este tiempo usted no lo buscó, no sé cuándo lo va a buscar. Si en esta circunstancia usted no lo busca cuando el tiempo es dado, no sé cuándo usted lo va a buscar. Y mientras Pedro se hundía, mientras Pedro iba ahí para abajo, él clamó a Jesucristo. ¿Y sabe lo que hizo Jesucristo? ¿Lo dejó hundirse? No. Lo sacó de ese lugar de la misma manera. Ahora tiene que acercarse a Dios, tiene que clamar a Dios, tiene que clamar al Dios verdadero, tiene que volverse al Señor, tiene que caminar delante, es decir, tiene que arrepentirse de sus pecados, volverse a humillarse delante de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no clamamos al Señor porque queremos vivir nuestra vida como nosotros decimos, queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos, queremos volvernos a una manera nuestra, pero hay una manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Y voy cerrando con esto, hermano y hermana, y escúcheme esto. Muchas veces, esto es para muchos, muchas veces nuestra fe no ha sido suficiente para mantenernos a flote. Muchas veces, hermano, nuestra fe no ha sido suficiente para salir de donde estamos. Pero ¿sabe qué es importante en esta circunstancia, en esta situación? Y es que ha sido la misericordia y el poder de Dios que lo ha hecho. Pedro no tuvo, escuche esto, estamos hablando mantenernos firmes en la fe. Pedro no tuvo la fe suficiente para mantenerse a flote. No estamos juzgando a Pedro ni criticando a Pedro. Quiero dar una palabra en este momento porque muchas veces la fe nuestra también no nos ha dado para salir de donde estamos. La fe nuestra no nos ha dado para salir de la circunstancia en la que nos encontramos. Pero vea la cosa de Pedro, vea la situación de Pedro. No fue la fe de Pedro que lo mantuvo a flote. No fue la fe de Pedro que lo sacó, perdón, sino que fue el poder de Dios y la misericordia de Dios en ese momento. Y no importaba si Pedro se estaba hundiendo, simplemente clamó. Y él extendió su mano, Jesús extendió su mano y lo sacó de ese lugar. Lo sacó de él. Mire, estaba a punto de morir. Mucha gente está a punto de morir en diferentes partes del mundo. Pero ahí en ese lugar Dios va a extender su mano. Ahí en ese lugar Dios va a extender su mano y va a enviar su mano sanadora a ese lugar. Mucha gente está siendo atormentada y viviendo en adicciones y en condiciones. Pero ahí en ese lugar Dios va a enviar la mano para poder libertarlo de la situación que está pasando, de la condición que está pasando. Ahí en ese lugar donde muchos lo han desechado, Dios va a enviar su mano para hacer una obra poderosa. Y lo que aquellos muchas personas decían o hablaban algo diferente, pero Dios lo va a hacer caminar y a levantarlo a flote. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, por la gracia del Señor, por el poder de Dios en la vida, no en la vida de cada uno, sino que Dios haciendo misericordia de cada uno nuestro, de cada una de las personas. Ha visto que mucha gente, inclusive mucha gente, ¿verdad?, que ha perdido la esperanza, ha perdido la fe. Mucha gente muchas veces que ha sido atormentada por esta situación, se mueve un miedo, se mueve una confusión, una preocupación, pero la iglesia se mantiene en oración. La iglesia se mantiene buscando a Dios y pidiendo y
clamando que el poder de Dios se revele y se muestre en los hospitales, se muestre en las casas, se muestre en diferentes partes. Y la mano de Dios la hemos visto. La mano de Dios la hemos visto en esos lugares. Y hay gente que de una manera u otra se ha recuperado de una manera extraordinaria, de una forma milagrosa. Y Dios ha hecho la obra en la vida de la gente. Este es el momento para hacer un llamado. No importa cómo está su fe. Si su fe está tambaleando, necesita afirmar la fe en la palabra de Dios. Si su fe está claudicando, necesita afirmar su fe en las promesas de Dios. Si usted está tambaleando en la fe, necesitamos buscar más al Señor. Ahora quiero hacer un llamado a las personas que me escuchan o que de una u otra manera van a ver en diferido esta palabra o van a escucharlo en diferido esta palabra. Hacerle una invitación a usted que no se ha reconciliado con el Señor. A usted que todavía no se ha arrepentido y que no ha aceptado al Señor, no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. A usted que está apartado de los caminos del Señor. A usted que se ha alejado de los caminos del Señor. Vuélvase al Señor. Y si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, usted puede inclusive poner un comentario y nosotros nos contactamos con usted o haga una oración, hacemos una oración rápida de recibir al Señor. Pero también le animamos a que escriba su nombre, su petición, el nombre por la persona que se quiere orar, la petición que se quiere orar, y Dios Todopoderoso va a hacer un milagro así como lo hizo en la vida de Pedro, así como calmó la tempestad en ese lugar, así como calmó el viento en ese lugar. Dios va a hacer un milagro en la vida en esta tarde, en este lugar. Puedo digo en esta tarde para nosotros, pero para otros lugares es noche y para otros lugares es más temprano. Pero escúcheme bien, Dios va a llegar a ese lugar y la mano de Dios va a hacer un milagro. Vamos a reprender la dolencia, la enfermedad, vamos a reprender todo lo que le atormenta, toda ansiedad. Hay gente que no ha podido dormir, hay gente que no ha podido conciliar el sueño, hay gente que ha estado ahí preocupada, pero en esta tarde Dios va a hacer un milagro poderoso. Así que para mí ha sido un privilegio, un honor llegar hasta donde usted se encuentra, hasta su hogar, hasta su casa. Algunos no están en ese lugar, pero la palabra ha llegado. Reconcíliese con Dios, reciba al Señor Jesucristo y también que su fe se afirme en las promesas del Señor. Que Dios le bendiga. Adelante. Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano.
Así es, amados hermanos, Dios del imposible, soberano. Qué alabanza tan preciosa, pero qué tremenda palabra hoy Dios nos ha regalado en los labios de mi hermano Carlos Navarro. Una palabra realmente, hermanos, nos reta a la fe, porque sentimos que nos hundimos, pero qué bueno que tenemos a alguien que nos ama y nos quiere auxiliar, y es el Señor y Salvador Jesucristo, el que siempre está listo para ayudarnos. Vamos a ir a las peticiones esta hermosa tarde y queremos hacerlo, hermano, con toda la unción necesaria, porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra poderosa ahí donde usted se encuentra. Y queremos, en primer lugar, hermanos, reconocer que Dios da fortaleza y queremos darle nuestro sentido pésame a ahí a mi hermana Chunguita, a Josué Monje. Su hermano partió para estar con el Señor por esta pandemia, el COVID-19. Me refiero a Walter Hernández. Él partió para estar con el Señor hace 2 días. Lo lindo de esto es que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida y vida eterna. Para mí, el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo, y el morir me es ganancia. Así que ánimo, familia, y también ahí al abuelo de mi hermano Walter, ¿verdad? El señor Jerónimo Flores, él es abuelo de este muchacho que partió con el Señor y la iglesia es la viña escogida. Él también está con esta lucha, está enfrentando, pero va a vencer en el nombre de Jesús. Y también tenemos así, saludamos hasta El Salvador, hermanos, allá a mi hermana Kenia Funes. Ella está padeciendo de cáncer y vamos a orar, vamos a reprender ese cáncer. Y también a Joana, le saludamos, Joana, qué bueno que pude conversar con usted este día. Vamos a orar por esta petición en nombre de Jesús por Kenia Funes. Padre bendito, la Biblia dice, Señor, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, nuestros dolores, y por sus llagas somos nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y reprendemos ese cáncer en esta joven, Padre, en el nombre de Jesús. A sus 17 años, Señor, reprendemos ahora ese cáncer por el poder de tu palabra, Señor, y por tu llaga la declaramos libre y sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios nos oye, hermanos. También así oramos por Mateo Requeno, que está padeciendo el COVID-19. Padre bendito, por Requeno oramos esta hora. Requeno, Señor amado, ahí, Dios mío, Mateo, reprendemos con mis hermanos acá reunidos, Padre Santo, nos ponemos de acuerdo y reprendemos ahora este espíritu inmundo, Señor, COVID-19, Padre, lo atamos hoy en esta persona, Mateo, Padre, y lo declaramos libre y sano, Señor, y su esposa también, Padre, que está en esta lucha, la declaramos libre en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Así lo creemos y así oramos hoy en el nombre de Jesús. Hermanos, también por María Carmen Rivas. Vamos a orar por Alberto Funes, que está padeciendo el COVID-19 también. Mire, hermanos, por eso se llama pandemia. Pero la pandemia, la Biblia dice que Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Por eso oramos que Jesucristo es el grande y poderoso. Padre, oramos por Alberto ahí, Señor amado, en el nombre de Jesús. Alberto Funes, Padre, lo ponemos en tus manos y lo declaramos libre, Señor, de este azote, de esta peste destructora, Señor. Cúbrelo con tus plumas poderosas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Así creemos y así oramos. Por tu llaga somos nosotros curados, Señor. También oramos, hermano, por Arnoldo Franco, oración por Germán Lazo. Germán Lazo está padeciendo también de esta peste destructora. COVID-19, te reprendemos en el nombre de Jesús. Padre bendito, oramos en esta hora, Señor, por esta persona, Germán Lazo, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque en tus manos, Dios mío, es bueno estar. Señor, confesamos de que para ti nada imposible hay y todas las cosas, Señor, para ti son posibles. Porque por tu llaga declaramos a Germán, Dios mío, Lazo recuperado, Dios mío. Y va a testificar de que alguien oró por él y muchos están orando por él, Señor. Levántalo, papito lindo. También, hermano, por Rocío Madrid, oramos por, ahí oración dice, por Simón Enríquez y Nora Romero, por sanidad. Hermano, vamos a orar. La Biblia dice, en lo que respecta, hermano, Jeremías, capítulo 30, verso 17, dice la Biblia, mas yo haré venir sanidad
para ti y sanaré heridas, dice Jehová. Por las heridas de Cristo quedamos libres. Estas peticiones de mano Rocío, Señor. Padre bendito, oramos ahí por Simón Enríquez. Oramos por ahí, Dios mío, aleluya. Nora Romero, Señor, que lo sanes, Padre Santo, porque si usted no sana, nadie puede sanarlo, Señor. Confiamos de que tu poder es maravilloso y tu palabra es perfecta, y por eso invocamos tu nombre y lo hacemos con convicción, Señor. Y lo hacemos de veras, porque nos duele cuando otro se duele. Y lloramos con el que llora, Señor, pero también reímos con el que ríe. Señor, te damos gracias. Oramos también así, hermano, por Nehemías Cerrito. La petición dice oración por su madre Sandra y padre José y Nahum por sanidad. Vamos a orar, hermano, por la familia de mi yerno, el nombre Jesús. Vamos a creerle, Señor, únase ustedes ahí y nosotros aquí con este equipo de valientes. Padre, por Sandra, Señor Cerrito, por José, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío, esta hora. Y por Nahum, Señor amado, reprendemos toda peste destructora, Señor, y con tus plumas, Dios mío, cúbrelo, Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Confiamos, Padre Santo, que nada imposible hay para ti. Hoy la palabra habló, Señor, que usted rescató, Dios mío, a Pedro porque se hundía y se ahogaba, pero esta tarde, Señor, la gente, Padre, un espíritu de muerte que anda rondando, lo reprendemos, espíritu de muerte, hoy, en el nombre de Jesús. Así creemos, Señor, que tú eres Dios grande y poderoso. Cúbrelos, Padre Santo, nuestra familia, en el nombre de Jesús. Así oramos por hermanos Giovanna Valenzuela, dice oración por Maribel y sobrinos por sanidad. Padre bendito, Maribel te necesita. Maribel, Dios mío, te necesita. Padre Santo, y ella clama a ti. Y nosotros clamamos a ti, Señor, que tú puedes hacer la obra, Padre. Porque para ti nada imposible hay. Todas las cosas, Dios mío, en ti son posibles. Declaramos a Maribel, Dios mío, restituida, sanada, libertada, Dios mío, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, mi Dios. Así clamamos y así oramos y así recibimos. También, hermanos, ahí por Katy Borja, oración por Juanita, dice, Argenal sufrió un derrame. Vamos, hermanos, yo he orado por gente que ha tenido derrames cerebrales y Dios las ha restituido. En Alaska oramos y así Dios hizo una obra poderosa. Una hermana conmigo en fe, hermana, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, unámonos todos acá, hermano, por Juanita Argenal. Padre bendito, pon tu mano en esa cabeza. Pon tu mano, Padre, en ese cerebro, Señor. Pon tu mano poderosa, Padre bendito, porque tu mano, aleluya, liberta y sana. Tu mano es poderosa, Señor, y por tu llaga, Dios mío, en el nombre de Jesús, así oramos y así clamamos, Dios mío, que este programa no es cualquier programa. Es un programa, Padre, poderoso que nació en tu corazón. Y así oramos hoy en el nombre de Jesús, Señor nuestro. También así, hermano, oramos por Antonio Mejía, oración por sabiduría y fortaleza. Mire qué bonito, hermano, esta petición, oración por sabiduría. El hombre que pide sabiduría alcanza la benevolencia de Jehová. El hombre que pide sabiduría, la Biblia dice que Dios le dio sabiduría a Salomón para gobernar una nación grande y poderosa. Y Dios no solamente le dio sabiduría, sino que le dio también economía y le dio riqueza y tantas cosas poderosas. Padre, oramos esta tarde. En el nombre de Jesús, ahí, Padre, por sabiduría para Antonio Mejía, Señor. Derrama esa inteligencia, Señor. Padre bendito, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian sabiduría. Y los necios desprecian sabiduría. Pero Dios, al temeroso, usted lo bendice. Así que este hombre está siendo temeroso. Dale, Padre, conforme a su corazón. Qué bueno, hermanos, así está entrando otra llamada. Por ahí viene en camino otra llamadita para ya ir dando, hermano, cierre a esta participación. No sin antes decirle también que el día jueves estaremos por este mismo medio. Ahí está la información en pantalla. Amado hermano, déjenos un comentario, déjenos una petición, que el próximo jueves estaremos orando por esa petición, creyéndole a Dios que Dios nos va a oír.
en tiempos de angustia, en tiempos de temor y de miedo, solamente la mano de Dios. Los médicos mismos dicen, solamente Dios. Y el médico vaya, que sea preparado para sanar. Pero hay momentos que el médico no puede hacer nada porque es un mortal también. Los hospitales muchas veces han, hermano, dejado ir a las personas para sus casas porque no hay espacio ya. Pero Dios nunca nos desecha. Dios siempre tiene un favor para nosotros. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por estas peticiones que ya han entrado. Y vamos a tener que saludarle a usted que está ahí en sus reuniones. Algunos han puesto el televisor. Tony, Dios te bendiga. Tony Martínez, Tony Mejía. Les bendecimos a todos los líderes de la Iglesia Pentecostal, Proyección de Poder. Todos los supervisores, les bendecimos de una manera grande. Los ancianos, a todos los anfitriones, los maestros, los que manejan las venas. Hoy no manejan, pero sí hemos ido a las calles a ir a orar, a derribar todo argumento de las tinieblas. Así que damos gracias por el equipo también esta hermosa tarde de multimedia que hoy también estuvo con nosotros Víctor Velázquez aquí, hermano, haciendo el trabajo, porque muchas veces nos ponemos, hermano, arriesgando la vida para ayudar a otros. Así que Dios bendiga a Emily, su esposa, sus hijos, hermana Rosita, toda la familia Velázquez ahí, y está Honduras también, allá Honduras, viva Honduras. Así que oramos y nos despedimos en esta hermosa tarde, reconociendo al Señor como nuestro Dios Todopoderoso. Padre bendito, eres fiel y verdadero. En tu nombre, Señor, confiamos y en tu nombre nos despedimos. Señor, qué bueno que nos permites hacer tu voluntad y tu obra en estos tiempos de dificultad. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un privilegio para mí. Mi nombre es Pastor Yanes, José Yanes, Pastor General de la Misión Pentecostal Proyección y Poder, proyectándonos a vida eterna. Dios me le bendiga y será hasta el próximo jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Virginia, Washington. Estamos en esta región. Dios me le bendiga y adelante.